Cenar con la pareja bajo la luz de la luna es un plan que a casi todos nos apetece, pero cuando este plan incluye además sentirse más cerca de las estrellas, la cosa se pone mucho más interesante. Esta actividad que ofrece el Observatorio Fabra tiene dos alicientes: poder ver las estrellas desde uno de los telescopios más antiguos de Europa y poder ver una imagen incomparable de la ciudad de Barcelona. Y es que el Observatorio Fabra está en la Sierra de Collserola, un lugar privilegiado para ver Barcelona de punta a punta. Desde la ciudad se ve la cúpula del observatorio, pero los turistas desconocen lo que contiene. Pues que es una joya de la sociedad civil catalana. Es decir, esto la sociedad civil en 1904, con dinero particular, montó este observatorio. Y entonces, a partir de aquí, aquí cada año no se ha interrumpido desde 1904 ni durante la guerra, cada día se han hecho mediciones. La propuesta del observatorio para los meses de verano consiste en copa de bienvenida mientras se disfruta de la puesta de sol sobre la ciudad. Cena con menú adaptado a la ocasión. Los entrantes son un universo de sabores. El segundo, los colores de la aurora boreal. Y el postre, el cielo de los golosos. Con los postres viene la divulgación científica, una conferencia sobre astros o otros aspectos científicos. Y para acabar, la observación de las estrellas a través de este telescopio Maillat, considerado como uno de los más importantes de Europa para trabajos astrométricos. Hoy toca ver Saturno, una experiencia irrepetible. Que no tú creus, ¿no? Que yo no te lo puedes creer que aquello sea Saturno, la verdad es lo que más me ha sorprendido. Feia molta gràcia el tema de veure la... Nos hacía mucha gracia ver el observatorio con un telescopio tan antiguo, es la parte más interesante. Bueno, ahora es la parte también más interesante. Es medianoche, la cúpula se cierra poco a poco, pero mañana el telescopio volverá a encontrar las estrellas en su sitio.